Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a mostrar mi altar de muertos y la decoración que puse en mi sala, ya que el Día de Muertos, las fiestas patrias y la Navidad son fiestas que sí me gusta celebrar. Y en este caso, el Día de Muertos es una de las tradiciones que más disfruto. Es una experiencia que me empapa de colorido, de aromas, de sabores y me transportan a mi infancia, a la unión familiar, al calor humano, a vientos de otoño. Acompáñame. México es un país pluricultural. Aunque es un mismo país, hay mucha variedad y mucha riqueza cultural. En cada rinconcito, la tradición del Día de Muertos se celebra de una manera muy diferente. Los altares de muertos tienen características de acuerdo a la región en la que estemos. Yo puse un altar sencillo, un altar simbólico y significativo, de manera que pueda ser ejemplo para mis hijos, porque es una tradición que a ellos les encanta, les fascina. Los materiales que he utilizado son materiales muy sencillos. La verdad es que muchas veces después de cualquier tipo de decoración se tiran cosas que se utilizaron en la decoración. Y honestamente no tiene caso gastar, tirar dinero a la basura y no contribuir con esto para nada al cuidado del medio ambiente. Mi lema es cero gaste. Y ya que te voy a mostrar mi altar de muertos, o también llamado ofrenda, te voy a dar un tour rapidísimo por mi sala, porque ya he ido haciendo algunos cambios. Si me has seguido en videos anteriores, sabrás que tengo un video sobre mi sala minimalista. Bueno, aquí también te la voy a presentar con algunos cambios. El primer cambio que vas a notar es que las paredes ya son totalmente blancas, que he eliminado algunos cajones que estaba utilizando para poner las macetas y también cambié de macetas algunas plantas porque necesitaban más espacio, más tierra. Y aquí te muestro mi primera decoración de Día de Muertos, que son esos pequeños jarritos que acabo de enfocar. Son jarritos o cantaritos de Oaxaca. Ahí coloqué la famosa flor de cempasúchil en un color brillante, amarillo, muy lindo, muy representativo, muy colorido de estas fiestas. Y por ahí verás mi plantita. A esa plantita la acabo de cambiar de maceta y la puse en esa canasta que ya la tenía. Y por favor no mires a lo lejos porque por allá hay un micrófono tirado que se me cayó. Bueno, aquí de corridito ves mi pequeña ofrenda, pero te voy a mostrar los detalles más adelante. Aquí te muestro este mueble. Este mueble estaba olvidado en una bodega y lo he sacado y lo he tratado de reparar para que tenga mejor presentación. Y decidí guardar ahí algunos platos, tazas que no utilizo, pero que en un futuro voy a utilizar. Ok, y otro elemento que agregué fue la televisión, porque no tenía una televisión en la sala. Bueno, ahora aquí vamos a mi ofrenda. Yo te voy a hablar sobre todo de la tradición. No me voy a enfocar en lo religioso, porque el altar o la ofrenda tiene dos connotaciones, una antes de la llegada de los españoles o en la época prehispánica, los antiguos mexicanos ya rendían culto a sus muertos. Sin embargo, después de la llegada de los españoles a nuestro país, esto adquirió una mezcla de cultura, un choque de culturas y se le agregó el elemento religioso, el elemento católico. Pero bueno, yo aquí te muestro, lo que no puede faltar es el papel picado, la comida que le gustaba a los difuntos. En este caso tengo chocolate, tengo las calaveritas de azúcar, de amaranto, la fruta, en este caso mandarinas, manzanas, las veladoras, la cruz y el caminito, que no puede faltar para guiar a las almas.
Esta plantita que tengo aquí es una flor de cempasúchil que yo misma he cultivado, pero que la sembré yo creo que muy tarde porque ahorita no está floreando y se supone que esta es la época en que debe florear. Así que decidí comprar, porque así aquí sí compré, esta flor de cempasúchil. Tengo dos macetitas, pero aquí nada más te presento una. De hecho es muy delicada porque parece que se me están poniendo marchitas algunas hojas, así que debo ver cómo cuidarla. Incluso hoy en la mañana saqué la maceta a que le diera un poquito el sol porque la vi muy triste. Bueno, aquí son trabajitos manuales que hicieron mis hijos en el colegio y que he aprovechado para agregarlos a la decoración, a no comprar cosas extras que luego, como te comento, van a parar a la basura y no tiene ningún caso. Así que lo mismo que vamos haciendo en la casa con los niños, las manualidades, es lo que he tratado de aprovechar. Y mira, aquí esta plantita ya se puede ver bien. Y nuevamente mis jarritos de Oaxaca o cantaritos. Esta plantita ha crecido bastante bonita. Y aquí están de nuevo mis cantaritos. Esta flor tan colorida, tan representativa, tan linda, que me fascina, me encanta. Y bueno, los altares o las ofrendas incluyen, como te comentaba, alimentos que le gustaban a los difuntos, a las personas que ya no están con nosotros físicamente, pero que en recuerdos y en el corazón siguen presentes. Los altares que se realizan en todo México constituyen verdaderas obras de arte. Yo te presento mi estilo bastante sencillo, sin embargo, es todo un arte realizar una ofrenda de Día de Muertos. Las calaveritas de azúcar tienen algo chistoso, porque todas tienen un nombre en la frente. Van dedicadas a una persona en particular. Y los panes de muerto tienen formas de muerto, incluso tienen hasta sus huesitos. Es algo muy característico, muy singular, muy representativo de esta tradición. Es muy común que las familias se reúnan para preparar los alimentos que les gustaban a sus difuntos y luego colocarlos en la ofrenda. Después de los días 1 y 2 de noviembre, las familias se reúnen para comerse, para convivir y degustar esas viandas que se pusieron en el altar. Incluso hay personas que van a los cementerios a dejar flores a sus difuntos. Y bueno, de una manera muy sencilla, yo lo celebro y me gusta hacerlo. Hay todavía alimentos que se deben agregar a mi altar, pero todavía no es el día de ponerlos. Y hasta aquí mi video. Si te gustó, por favor, te invito a que te suscribas a mi canal, a que me regales un like, me dejes un comentario y no olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. No me falles. Yo soy Luzma. Bye.